Y aquí estamos en la trinchera, soportando este vendaval. Y lo decía recién Raúl Vázquez, uno de mis hermanos de la vida, que está tristón. Y claro que está tristón. Él está tristón, está cabizbajo. No lo dice mucho en el programa, pero le cuesta mucho llegar a fin de mes. A algunos más, a algunos menos. A todos nos está costando, igual a Matías Urtal, a Javi en los controles, a todo el equipo de producción, a cada uno de los periodistas que hacen radio en este programa, y a ustedes que están del otro lado, a todos nos está costando mucho, y eso hace que estemos también deprimidos, cabizbajos, con incertidumbre. En esta sociedad, por supuesto, heterogénea, vos tenés aquellos que se están comiendo el primer cachetazo de su vida, ¿no? Que tienen 20 y pico de años, que están estudiando y se encuentran con una Argentina en crisis. Y es la primera vez. Y después estamos aquellos que ya nos comimos 15, 16, 20 cachetazos, y están nuestros padres, los que tenemos la suerte de tenerlos vivos, que se han comido 50, 60 cachetazos. Porque este país es esto, es cachetazo, 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 cachetazo y cachetazo. No se voltea este país porque realmente es muy difícil hacerlo, pero están como empecinados en lograr el objetivo de algún día destruir al país. Pero pasa que la Argentina es así, ¿no? La política la destruye durante el día y a la noche va creciendo y siempre tenemos una oportunidad más y vaya a saber hasta cuándo vamos a tener tantas oportunidades. Pero es cierto, y no quiero bajonearlos, ni quiero hacer de este programa una lágrima, ni mucho menos, pero es cierto, es una foto social que estamos mal, que estamos angustiados, que no, tenemos incertidumbre, que en la calle y en el laburo, los que tienen la suerte, un laburo, che, ¿sabés cuándo llega el aumento? ¿Y sabés cuánto va a ser el aumento? Y ahí empiezan, y parece que nos van a dar un aumento de 20 y pico, y otro, uy, 27. Sí, pero la inflación es del 100. Y bueno, pero viste que llegue una moneda, ¿por qué no? Y así estamos. Te sentás en un bar y hablás con tu amigo, con tu amiga de lo que está pasando, y el que está al lado me pasa habitualmente, me pasó ayer, por ejemplo. Más allá de que me reconoce como periodista y entonces la gente tiene una cierta confianza que a mí me encanta. Hay veces que estoy hablando con alguien, no tengo ganas que me interrumpa porque estoy en una conversación, pero digo, más allá de eso, a mí me encanta que la gente se me acerque. Y estoy en un bar y la gente viene y me dice, che, qué bárbaro, y empezamos a hablar. Porque siempre en un bar hay un televisor prendido y el televisor, no es que el periodismo es malo y te muestra cosas que hacen que a vos te amarguen. Te muestra lo que está pasando. ¿De qué querés que te hablen? ¿De Disney? O sea, estas cosas que tiene la política, que no solo son un desastre, no solo son los responsables de lo que está pasando, sino que le echan la culpa a los demás. No, la culpa la tiene el almacenero, la culpa la tiene el periodista que habla en la tele, el que habla en la radio, ¿no? La culpa la tiene tal empresario, la culpa la tiene tal. Nunca la culpa la tienen ellos. Nunca. Nunca. Y sinceramente, uno se pregunta, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no reaccionamos? Y yo, por supuesto, no te voy a empujar a que salgas a la calle a romper todo, ni que salgas con una cacerola. No, 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 pero digo, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no pasa esto? Ayer venía caminando a mi casa después de estar en una zona donde hubo un derrumbe terrible, ¿no? Y en Santos Lugares, no me acordaba el nombre, en Santos Lugares, la histórica zona del Maestro Sábato, a pocas cuadras de lo del Maestro. Y yo venía caminando, las calles tranquilas, ¿no? Gente durmiendo en la calle, el panorama que vos ya conocés mejor que yo, pero tranquilo, es como que no pasa nada. Y claro que pasan. Dólar está a 500 pesos, hoy no sé a qué número va a llegar. Todo se está remarcando, tu sueldo no aumenta. La situación es desesperante, para llegar a fin de mes, para hacer frente a lo que nos está pasando y nos va a pasar el mes que viene, cuando te venga la cuota del colegio, cuando te vengan las expensas, y vos con la misma guita. Y los políticos diciendo, no, está todo bien, pues,
pasa nada. Puede ser que haya una crisis, un pequeño problemita que... Pero la culpa la tiene la derecha, que va afuera. No, el presidente de ayer diciendo esto, la culpa la tiene la derecha, que va afuera y habla con quién y le dice que no nos presten y que no, nos dicen esto, le dicen lo otro. Qué terrible la derecha. A ver, en algún momento hay que ponerse los pantalones largos y por lo menos reconocer que son un desastre. ¿Y por qué no reaccionamos? Ante todo lo que está pasando, ¿por qué no reaccionamos? Y la respuesta de por qué no reaccionamos quizás es esto que dice recién Pablo Vázquez: estoy cansado, estoy agotado, como estamos todos. Es una sociedad de gente agotada. Antes de este programa, y me conecté unos minutitos antes, pero casi sobre el pucho del arranque del programa. ¿Por qué? Porque me quedé hablando con un amigo del alma también, periodista, productor, que está atravesando un problema terrible y bueno, cuando él tiene ganas, hablamos, ¿no? Porque está pasando por un proceso de depresión muy grande. Y ahí, bueno, charlando, lo escucho, qué sé yo, hay días que me decía hoy, subo, bajo, estoy arriba, estoy abajo. Y corto con él y me encuentro con otro amigo, con otra amiga que le está pasando lo mismo. Mi suegra está internada y hablo con los médicos que la están atendiendo y me dicen lo mismo, los enfermeros. Me subo a un colectivo, lo saludo, me sonríe, che, qué mal que estamos, me dice el colectivo. ¿Y qué cree que haga, hermano? Estamos en la trinchera, realmente estamos en la trinchera. ¿Y por qué no reaccionamos? ¿Por qué nos bancamos todo esto? La solución es romper todo, no, insisto, no. Pero sí expresarse que uno está caliente, que uno tiene bronca. Cuando vamos a la cancha y el equipo no juega, no juega bien, por lo menos ahí nos sacamos la bronca y decimos alguna cosa, alguna barbaridad. ¿Por qué no salimos a la calle a protestar? No entiendo, no entiendo por qué nos estamos bancando esto. No, te juro que no lo puedo comprender por qué nos estamos bancando semejante atropello. Nos están pasando por arriba. Nos están boludeando. Perdón la palabra. No nos dan una respuesta. Nada. Ni siquiera nos dicen qué enfermedad tenemos. Nosotros lo sabemos, pero ellos no se hacen cargo. O sea, si vos tenés al médico que te tiene que curar y el médico dice que vos tenés una gripe cuando vos en realidad tenés un cáncer, es muy todo. Y acá pasa lo mismo. No podemos gastar la que no tenemos. Mientras sigamos gastando la que no tenemos, vamos a tener problemas. Te lo dice cualquier economista que tiene dos materias aprobadas en economía, ¿no? Los grandes pensadores de la economía. El más Nobel, el más nuevo, te dice, si vos imprimís locamente, si fabricás moneda locamente, vas a terminar chocando. Y nosotros seguimos imprimiendo moneda. Y el presidente diciendo la culpa la tiene la derecha, porque vamos a pedir plata y no nos dan. ¿Por qué te tienen que dar plata si los recursos los tenés que generar vos? Tenés todo en la Argentina para generar recursos. Todo lo que quieras. Tenés pesca, tenés minería, tenés agricultura, tenés viento para energía, tenés petróleo, tenés gas, tenés litio. Tenés lo que se te cante en este bendito país de Dios. ¿Por qué tenés que ir a rogar que te den préstamos, moneditas? ¿Por qué no achicás el gasto? ¿Por qué no somos serios alguna vez? ¿Por qué no generan empleo? ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué nos bancamos todo esto y por qué no protestamos? ¿Por qué estamos tan tranquilos? ¿Por qué estamos así, aletargados, dormidos, hipnotizados? No sé qué nos pasa. La Argentina se está derrumbando y es literal. Ayer en Santos Lugares, bueno, alguna, puede pasar, tragedias hay en todos lados, ¿no? Pero no tenemos ni siquiera planos de dónde estamos viviendo. Y entonces viene una máquina que hace un asfalto, toca un caño de gas que en vez de estar a 1 metro y medio abajo está ahí nomás y vuela una casa. Nadie se hace cargo. Se tiran la pelota.
Nadie tenía un plano de nada. Esta mañana nos levantamos con esta noticia de un derrumbe en Floresta, donde se derrumba una casa, un PH, un montón de familias adentro, hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. La mala política mata, la mala política enferma. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver, porque cuando vos empujás económicamente a la gente a la calle o casi a la calle, a ver, toman casas, pasa lo que pasa, viven hacinados, nadie controla nada, no existen los controles, es la vista gorda. Bueno, ya veremos más adelante, que vivan ahí, claro, que vivan ahí, que sufran ahí, que resistan ahí y que se mueran ahí, porque un día ese edificio al que no controlás y que no tiene el más mínimo mantenimiento, se viene abajo con todo lo que hay adentro. La mala política mata, la mala política enferma, la mala política no educa y es un problema porque las generaciones van creciendo sin cultura básica. ¿Por qué no protestamos? No entiendo, ¿por qué no protestamos por todo esto que nos están haciendo en este bendito país? Nos están matando. Nos están enfermando, nos están enloqueciendo. Y no se hacen cargo. Y no se van a hacer cargo. Y algunos dirán, bueno, ya vendrá el momento de la votación. Sí, falta bastante para la votación, ¿eh? ¿Y el que viene qué? ¿Vos creés que el que venga va a tener la varita mágica? Viene con una bolsa llena de guita. Esos son estos. Los bolsos de guita que entierran en los conventos son los que están ahora. El que venga tampoco es, ¿no?, la transparencia política. Tampoco. No seamos ingenuos, ¿eh? Que nadie es santo. Algunos serán mejor y otros serán peor, pero santo no hay ninguno. ¿Cómo crees que va a arreglar este quilombo? Mágicamente, de un día para el otro. Ahora, estamos nosotros que somos los empleadores de ellos, nosotros los votamos para que ellos administren. ¿Por qué no protestamos? Como lo hicimos tantas veces, porque si vos me decís somos una sociedad que no reacciona, que vive aletargada históricamente, bueno, nosotros no éramos así hasta hace poco tiempo. También me dirás, por supuesto, los que empujan, los que tienen las piedras, ¿no? La teoría juez, Luis Juez de la vida. Los que tienen la molotov, los que ponen nafta y tiran las piedras son siempre los mismos. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero también salíamos nosotros enojados. Llega un punto que salís enojado. Ellos te empujan, te sacan a la calle cuando quieren, ¿no? Pero ahora, ¿por qué no protestamos contra esos que te sacaron algún día a la calle diciéndote, mirá el que está enfrente, qué loco, qué malo lo que está haciendo? Vamos a protestar. Ahora están ellos, ¿por qué no vamos y protestamos? ¿En serio somos tan dóciles? ¿En serio somos tan sumisos? ¿En serio? ¿En serio nos pueden manejar de esa forma? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos vamos a comer todos estos cachetazos sin decir nada? ¿Sin reaccionar? ¿Sin mostrarnos enojados? Bancando que Gabriela Cerruti te diga en un videíto, berreta, no, yo te entiendo que estás mal, pero bueno, vayan a comprar al mercado central. ¿En serio nos vamos a bancar tantas estupideces y como esas tantas otras? Sin decir nada, sin reaccionar. No sé. Quizás, como siempre te digo, el equivocado soy yo. Pero lo que veo en la calle, lo que veo que nos está pasando, no está bueno, ¿eh? No está bueno. Y una de las maneras de, por lo menos, curarse de alguna manera, en algún momento, te lo dice cualquier psiquiatra, bueno, en un momento explotá. No para romper todo, pero por lo menos decí lo que te pasa. Por lo menos enojate. Reaccioná. Mostrá que tenés sangre en las venas. ¿Por qué no reaccionamos ante todo lo que nos están haciendo?
Es realmente incomprensible.